la elaboración del Plan Operativo 2014-2020 de fondos europeos, que el Gobierno de La Rioja quiere hacerlo participativo y, por tanto, el diálogo y la participación son los dos elementos fundamentales que queremos empezar a poner en práctica a partir de hoy en la elaboración de este plan, que tiene que llevarse a cabo a lo largo de este año 2014, que tenemos que culminarlo en julio de este año para que luego sea aprobado por el Ministerio y por la Unión Europea, y que tiene como objetivo plantearles y hacer un diagnóstico de la situación actual de La Rioja, plantear también un análisis de lo que son las fortalezas y las debilidades de la región y marcar las líneas generales de donde deben ir los fondos europeos que nos van a llegar a la Comunidad Autónoma de La Rioja en este periodo 2014-2020, que saben ustedes que alcanza la cifra de 73,2 millones de euros, un 30% más que lo que recibimos en el periodo anterior 2007-2013. El Ministerio de Hacienda valoró en Mérida, en esa reunión, positivamente la gestión de los fondos europeos que ha hecho La Rioja, una comunidad que ha ejecutado por encima del 100%, 100,9%, y con gran eficacia en lo que es el programa operativo anterior, basado fundamentalmente en I+D+I. Este programa, como decía, marca ya y nos marcan una pauta en el diseño de los recursos. El 80% de los recursos de este periodo del FEDER tienen que ir fundamentalmente destinados a potenciar la I+D, la implantación de tecnologías en diferentes niveles, salud, educación y administración, la mejora en la competitividad de las pymes y el fomento de la eficiencia energética y las energías renovables. Y para todo eso se va a elaborar toda una serie de acciones basadas fundamentalmente en estos cuatro elementos que yo les acabo de comentar. Y hay un 20% de estos fondos que van dirigidos también a proteger el medio ambiente, promover la eficiencia de los recursos en la sostenibilidad y la calidad de vida, de la calidad en el empleo, y favorecer la movilidad laboral, favorecer la educación, formación y mejora de competencias profesionales.